Foto que estamos viendo, soy yo, delante de la Ciudad Deportiva de Boca, Pedro Pompilio, que tiene una historia, ¿no? Que murió, lo cogieron con mucha viagra al hombre. Parece, eso dicen. ¿Con una modelo? También, nunca se terminó de confirmar, pero... Se llamaba Jessica Cirio, pongan ustedes Pedro Pompilio en Google, Jessica Cirio, y viene la historia de la viagra. Sí. Pero fue un dirigente importante. Muy importante, muy serio, hizo mucho por Boca, sí. Y por él mismo. Y por él mismo, sí. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos ya en Argentina, en Buenos Aires. Te escucho muy lejos. Pues vamos, está a 10.000 kilómetros. ¿Tú me escuchas a mí bien? Pues mira, la temperatura que hace pues son 23 grados. Está nublado. Aquí digamos que es como un comienzo de otoño. Por cierto, David, que ayer le dije a la gente que podía seguir el Mundo Ojeda, mi diario en mi Facebook, mi muro, y me ha agregado muchísima gente de toda España, ¿eh? No, Brumel, creo que era Brumel. Venga, qué bien me lo he pasado, David. ¡Oh! ¡Adiós! Vamos a entrar con Giovanni Simeone en directo en Radio Marca, desde Argentina. Bueno. Él es Gio Simeone, que te está escuchando ya, es el hijo de Simeone. Le hemos dicho, espérate que está hablando tu padre, vete a comer, se iba a comer, ha vuelto. Y fíjate Paco lo que me ha dicho, ya te escucha. Me ha dicho, seguramente mi padre habrá dicho que ya no son 7 fechas, que son 4, algo de eso habrá dicho. En fin, aquí está muerto de risa, te escucha. Al no tener minutos... Y al estar el otro que tenés adelante, estar jugando y estar yendo bien. Aquí está Pipo bien, todo bien, ya va Guiñones camino al barrio de Colegiales. Soy Tato Aguilera, periodista de Teis Sport, uno de los canales de deporte que hay en la República Argentina, y también cubro Boca para Radio Mitre, una de las AMs más importantes del país. Mi nombre es Jimena Grandinetti, soy de C5N, un canal de noticias de Buenos Aires, de Argentina. En realidad tenemos cobertura en todo nuestro país y también nos expandimos para el resto del mundo. Nos pueden ver en c5n.com. Se agotó en 1 minuto 45 segundos, pusieron a la venta 2.000 para más de 60.000. Ya no hay
más localidades. Superclásico del domingo, es muy importante. Boca-River siempre se vive con mucha pasión. Estamos tratando de disminuir la violencia en el fútbol, porque en Argentina actualmente tuvimos episodios muy violentos en los campos deportivos. Un partido de esas magnitudes se transforman en uno de los partidos más lindos para ver. Pero yo le tengo fe a River, ¿qué voy a decir? Estando en la cancha de Boca, acá, me animo a decir que le tengo fe a River. ¿Me la llevo para España? Sí, ¿no? ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, dale, vamos. No, espérate, espérate, voy por el coche. Bueno, listo, voy. Esta es la parte por donde entran aficionados y por esta parte es por donde entramos la prensa. Faltan 3 horas para el partido y ya la gente va entrando poco a poco en el interior del estadio, que se está preparando para uno de los grandes clásicos a nivel mundial, el Boca-River. Ha dejado de llover y parece ser que el partido se va a jugar, porque hacía 2 horas había importantes dudas de que se jugara este partido hoy aquí en la Bombonera. Y lo que ven ustedes aquí arriba, que es todos los compañeros de prensa, Es porque hay una rueda de prensa del árbitro, algo impensable, sí, en España. No, por el tema de la lluvia, como subió bastante, Pitana recién recorrió el campo de juego. Estamos esperando acá en la puerta de vestuario del árbitro para que nos informe a ver qué decisión van a tomar. El partido se va a jugar igual. Una persona que fue apuñalada, esto tiene que ver por el tema de los trapitos, a 4 cuadras de la cancha, una persona que recibió una apuñalada. Así que bueno, habrá que estar atentos. Están hablando aquí los compañeros que la inseguridad fuera del estadio es tremenda, porque aquí tenemos un compañero fotógrafo que te robaron todo prácticamente. Sí, todo. Hace ya 3 años, 4, salía de un partido y bueno, a 2 cuadras de acá me habían pinchado la goma del auto y cuando bajé para abrir me encañonaron y me sacaron todo. ¿Son tan inseguros estos partidos como se venden en España? No, ahora a lo mejor no tanto, porque a partir de ese momento se entregan otras estrategias. Nosotros generalmente nos juntamos entre compañeros y venimos de a 4 del diario, de alguna redacción o algún compañero que tenga auto, nos juntamos para que sea más seguro entre 3 o 4 y venimos. Que venir solo como yo vengo es una temeridad. Sí, no solo acá, no en Boca, sino en River, en Estudiante, en Independiente también. Nos ya, español de la marca de España, te está escuchando. Por eso tengo por primera vez para cubrir para marca y desde luego estamos viendo cosas inusuales, ¿no?, en el fútbol español, ¿no? Bueno, os cuento, esta es mi credencial, que como veréis solamente tiene para prensa y vestuario, no para campo, salvo esta entrada que me han dado los chicos de las cheerleaders. Nos vamos a meter con ellas aquí y me voy a colar con ustedes. Yo no esperaba entrar en el campo y me voy a colar con ustedes. ¿Están bien o no? Perfectas. ¿Cómo usted? ¿Puedo entrar? Sí, pasa. No me están poniendo problemas para entrar. Digo. Vamos, ¿a dónde sale eso? Atención, donde estamos, en el interior, en el césped de la Bombonera. Alucinante.
detrás de esta puerta está Víctor Hugo Morales, el que narró el gol de Maradona en México 86. Se mandó contra el área, cierra el mercado, se casó, la tiene Herbes. Es cierto que Herbes estaba como tocándole los hombros, pero no me pareció falta. Ahora mismo empezó a salir por ahí, en el centro de la cancha, que la pelota pasa para que vaya rodando por ahí. Hay que reventarla en la posición del 4. Y además, 15 minutos, la pelota viene sobre el carro, Romero sale para marcar, viene ubicado Sánchez Miño, tirando la para seguir, que atenta Maidana. Saque de meta para Boca. Informa Osgira. El primer partido del domingo, Lanús le ganó a Central 2-1. Allá a la izquierda, los goles del equipo del Mellizo, Carrizo para Central. Francini contra 3 de Boca. Enganchó, viene para el medio, protege el balón, foul. Innecesario, foul de Herbes. Álvarez Balanta, envía el centro cruzado para el Mercado. Mercado frente. Usaba Sergio Poschi 10 minutos de parte. Sin nada, es un drama. Ahí va a pegarle Juan Román Riquelme. Se adelantó a la barrera, hay uno que está adelantado, le dice Román. Va a ir Román Angulo. La pelota fue describiendo la comba perfecta, dando vueltas en el aire ya gris y pálido de la tarde, para buscar el ángulo ante la mirada de Barovero, que ya sabía que no había nada para hacer, como si lo hubiera sabido siempre, desde que derribó Mercado al Burrito Martínez. Y el Martínez la figura, Enrique el genio, Boca encuentra el empate y el partido se encamina a la justicia. 1-1 lo tenemos. Estamos con Víctor Hugo, todo un personaje. Ustedes habrán aprendido de Radio Deportiva escuchando a este hombre. Víctor Hugo, dile a la gente de España cómo se vive un Boca-River. Desde una cabina de radio, con la toalla, todo. Transpirando mucho, casi como los jugadores, como si fuéramos protagonistas del partido y con mucha emoción, porque estas son las grandes ocasiones para los relatores. Uno tiene la sensación de que todo el país es un gran embudo de atención que viene hasta aquí, hasta la Bombonera de Buenos Aires, para ver cómo se dirime esta lucha, que hoy está bastante mejor de lo que habíamos pensado, ¿eh? No estás viendo un mal partido, por lo menos en los términos relativos nuestros, ¿eh? Has dicho una cosa que es materia prima, de la que vivimos los locutores de radio. Ah, claro. ¿Cómo está la materia prima hoy? La materia prima me ha dado respuesta, he podido relatar bastante bien, cómodo, divirtiéndome, pasándolo bien y no rezongando, como decimos nosotros. Entiende lo que es el rezongo, ¿verdad? Cuando uno se queja porque el partido no ayuda, porque no puedes tener una jugada hilvanada, prolija. Un gran abrazo para todos, me da mucho gusto que estés aquí, Álvaro, ha sido un placer verdaderamente. Con toda tu cordialidad. Te llevas a Andalucía la certeza de que es la región que más me gusta de España. Que fue de menor a mayor. Está invitado a Jerez, muy, muy, muy parejo. Y bueno, fundamental. El superclásico argentino no ha podido ser, ¿eh? ¿Cómo lo has visto? Mal, mal. El portero mal, ¿eh? El portero mal. ¿Sabe conmigo? Sí, con el gol, sí. ¿Qué le habéis cantado al final a los de River? Suben y bajan, por eso son al descenso. Bajan y suben. Suben y bajan, como un ascensor. Bueno, pues como estos señores han perdido, se han portado con nosotros muy bien. Vamos a cerrar el trozo de este capítulo del reportaje desde la cancha de Boca. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Viva España. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Bueno, yo me voy. Este es el hombre que me ha aguantado durante 5 días. ¿A que estás vivo? ¿A que no te ha pasado nada conmigo? Nada, ¿eh? Nada. ¿Cómo me he portado? Excelente. ¿Bien? Estupendo, muy bien. ¿Me va a recibir bien otro día? Ya, no. Sí. Le gustan los delincuentes, le gusta el barrio, le gusta el capullo, le gusta el torta. Le gusta el carnaval de Cádiz, que también le ha gustado. A toda la gente de Jerez y Alvarito, cuando vale quieras. Bueno, yo cojo la maleta, ¿eh? Me voy. Adiós. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra,
te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.